Hola, mis astronautas, hoy hablaremos sobre cómo mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro, cómo tener mejor memoria, cómo evitar estos lapsos mentales extraños que suceden después de haber pasado COVID leve o grave. Estos lapsos aparecen en muchísimas personas y me preguntan, ¿cómo hago para mejorar? Porque después de que me dio COVID, me curé tranquilamente, pero he quedado un poquito tocado. No recuerdo bien las cosas, de repente quiero decir algo y no encuentro la palabra. Y muchos se preocupan porque piensan, podría ser Alzheimer o podría ser alguna enfermedad crónico-degenerativa en el cerebro, pero nada de eso. Eso se puede corregir por medio de hierbas y sobre todo por medio de algunos hábitos. Eso es muy importante. Siempre recomendamos acompañar el consumo de las hierbas responsable, desde luego, y con base científica. Siempre recomendamos acompañarlo con ciertos elementos de vida sana. Por ejemplo, se dice que estamos utilizando solamente 10% de nuestro cerebro. Bueno, es una media mentira, porque en realidad utilizamos todo el tiempo, todo nuestro cerebro, porque de otra manera no tendría sentido tener el cerebro y no utilizarlo, pero lo que puede variar bastante de persona a persona, dependiendo de su actividad, dependiendo de su alimentación, de su modo de vida, dependiendo de su capacidad de pensar y dependiendo de sus hábitos que desarrolle en la vida. Lo que sí puede cambiar de persona a persona es la capacidad del cerebro de realizar conexiones neuronales, llamadas sinapsis neuronales. No sé si han visto alguno de los videos de microscopio cuando unos hilitos se están interconectando prácticamente en tiempo vivo y podemos decir que las conexiones neuronales se crean todo el tiempo en nuestro cuerpo, pero también se pueden desconectar o se pueden descrear todo el tiempo. Dependiendo de este equilibrio entre procesos de conexión y desconexión, entonces podemos hablar que se desarrollan diferentes tipos de inteligencia. Ahora, aquí no estamos hablando solamente sobre la inteligencia cognoscitiva, solamente la inteligencia que se mide en forma de IQ, sino hablamos que el ser humano puede desarrollar diferentes tipos de inteligencias. Cuando empezaron a hablar sobre la inteligencia emocional fue gran novedad, pero hoy ya no es ninguna novedad. Hoy sabemos que las inteligencias son múltiples. Quiere decir, podemos desarrollar inteligencia espiritual, podemos desarrollar inteligencia natural, quiere decir la capacidad de comprender y observar con detenimiento y con detalle y descubrir grandes misterios dentro de la naturaleza, ya sea propia o naturaleza, por ejemplo, un bosque o un mar. Y o una pequeña plantita en una maceta, eso también cuenta. Tenemos aumentada la capacidad de conectarse con la naturaleza porque nos desconectamos en el desarrollo de la urbanidad y de la sociedad moderna y nos olvidamos de esta conexión con la naturaleza y esto nos hace perder un rasgo importante de nuestra inteligencia llamada inteligencia natural. Pero también hablamos sobre inteligencia social, también hablamos sobre inteligencia religiosa, que es diferente de inteligencia espiritual, ¿sí? Uno puede ser muy religioso y puede ser a la vez poco espiritual, o puede ser muy espiritual y a la vez muy poco religioso, o puede coincidir los dos en una sola inteligencia. También la inteligencia musical o inteligencia artística forma parte de la herramienta de nuestras inteligencias múltiples. Así es que mientras más múltiples son nuestras inteligencias, más inteligentes somos. La inteligencia no consiste solamente en recordar muchos números y saber hacer cálculos rápidamente, es solamente una pequeñísima parte de la inteligencia. Y entonces cuando hablamos sobre las hierbas o sobre remedios naturales o maneras de cómo mejorar nuestra inteligencia, debemos de pensar sobre la inteligencia múltiple. Por ejemplo, una inteligencia educativa. Hay gente que tiene una inteligencia especial para enseñar
a otros cualquier cosa. O inteligencia manual, que es decir, no hacen cálculo rápido, pero manualmente, cuando toman una cosa, lo pueden reparar rápidamente. Entonces, es también una inteligencia. Muchas veces en las universidades se van sobre la inteligencia IQ y la miden y la ven como maravillados. Si alguien tiene una inteligencia de IQ, unos 200 o una cosa así. Pero en realidad ese tipo de inteligencia tan exacerbada en un solo aspecto no hace a la persona más feliz ni la más capaz de resolver problemas de la vida diaria. Hay muchísimas personas con IQ grande y IQ muy alto que son incapaces de ponerse los zapatos o incapaces de prepararse un poquito de comida. Son incapaces de disfrutar de una buena música, son incapaces de conectarse con la espiritualidad, tener una conciencia ampliada. Podríamos decir, son personas inteligentes, pero disfuncionales. Quiere decir, desarrollaron por diferentes factores una parte, una sola pequeña parte de la inteligencia que se llama IQ. Y entonces aquí el aspecto más importante es desarrollar la inteligencia en todas sus vertientes, en todas sus características. El segundo rasgo que vamos a observar es la llamada neuroplasticidad. Neuroplasticidad quiere decir la capacidad de nuestro cerebro de hacer estas conexiones neuronales. Y estas conexiones neuronales, cada una de ellas representa una vivencia o una experiencia. Y entonces cuando empezamos a conectar las diferentes vivencias y experiencias, nuestra inteligencia aumenta. Imagínense un grupo de personas, por ejemplo, 10 personas. Cada uno tiene una inteligencia, podemos medirla en IQ o en algún test de prueba y podemos ver cuánto tienen de inteligencia espiritual y emocional y educativa y natural y musical. Bueno, vamos a hacer una suma por cada uno de los participantes y luego hacemos una suma de inteligencias del grupo. Si este grupo no tiene conectividad, quiere decir, se reunió por primera vez y nadie conoce a nadie, en este caso, la suma de las inteligencias del grupo va a ser igual a la inteligencia del grupo. Pero mientras el grupo empieza a interactuar y conectarse y empieza a intercambiar sus inteligencias y conectarlas, estas conexiones externas en el grupo también se transfieren al interior del cerebro de cada uno de los participantes y el índice de la inteligencia del grupo se dispara. Quiere decir, hay una gran diferencia entre la suma de las inteligencias individuales en grupo y la inteligencia del grupo. El grupo interconectado se hace más inteligente y también hace a la vez inteligente o más inteligente a los participantes. Y ahí está la clave. Una de las recomendaciones para tener una buena memoria y buena inteligencia y un buen desarrollo cognitivo y no sufrir los deterioros con la edad, porque la gente piensa que mientras más viejas se hacen las personas, menos inteligencia tienen o tienen un deterioro de inteligencia. Pero todo lo contrario es la verdad. Siempre y cuando esta persona mantenga sus lazos sociales, porque los lazos sociales conectan las diferentes inteligencias y hacen crecer la inteligencia individual de los participantes. Ahí está la clave. Las personas que se aíslan en su casa, que no hablan con nadie porque temen de conflictos o temen de contagiarse o simplemente piensan que el mundo no los comprende, generalmente sufren un deterioro cognoscitivo, que es un deterioro no solamente mental, sino también físico. Físico, el cerebro envejece más rápidamente y deja pensar. Y una vez que deje de pensar, se irriga menos y el deterioro viene más marcado. Si tenemos una persona con lazos sociales amplios, no agotadores, ¿verdad? No estamos hablando de dedicar todo el tiempo para atender a los demás, porque ahí sí van a perder la posibilidad de atenderse a sí mismo. Y eso también es la segunda parte muy importante. Pero una actividad social razonable, ¿verdad? Con amigos buenos y estables
y intercambiando experiencias o pensamientos o sentimientos con ellos, enriquece bastante y aumenta la capacidad cognitiva y aumenta la neuroplasticidad. La tercera condición aquí es atender su propio cerebro. Sí, nosotros pensamos que somos dueños de nuestro cerebro porque simplemente está enclaustrado en nuestro cuerpo. Pero podemos imaginarnos que cada uno de nuestros órganos es como si fuera un animal en un zoológico, ¿verdad? Que a veces toma algunas decisiones propias. Nuestro cerebro nos puede hacer que escuchamos voces que en realidad no existen, pero podemos escucharlos. Podemos ver cosas que en realidad no existen. Y no hablo de alucinaciones, hablo, por ejemplo, lo que queremos ver. A veces vemos lo que queremos ver, no lo que es realmente, lo que realmente sucede en la realidad. Podemos hacer un pequeño ejercicio que es bastante, bastante provechoso para aumentar la capacidad de nuestro cerebro. Destinamos una pequeña parte de nuestro cerebro, podemos pensar que tenemos una pequeñísima parte del cerebro que la vamos a mantener con la única tarea, observar los pensamientos o sentimientos en nuestro propio cerebro. No traten de modificar los pensamientos o modificar los sentimientos, simplemente observen la ola. Cuando viene un sentimiento, es como si un pescado saltara arriba del agua y luego se sumerge otra vez. Como aparece un sentimiento o como aparece un pensamiento, como nace un pensamiento, simplemente obsérvenlo con una pequeñísima parte de su mente. Bueno, y esta actividad generalmente se denomina meditación. No es nada complicado, es bastante simple. Una parte de nuestro cerebro observa lo que hace el resto del cerebro. Bien, entonces ya tenemos aquí arregladas algunas actitudes básicas para mantener un cerebro sano. Luego, muy importante para un cerebro sano es moderada actividad física, por ejemplo, caminar o nadar, que son las dos actividades más recomendadas. Si quieren practicar la caminata nórdica, pueden aumentar todavía los beneficios y pueden acortar el tiempo de la caminata. Cuando caminan con dos bastones, como si fueran a esquiar, aumentan la circulación en todo el cuerpo, aumentan la capacidad de trabajo de su corazón y con esto aumenta la nutrición de nuestro cerebro. Es decir, el cerebro debe ser bien alimentado. Cuando no hacemos ejercicio y tenemos una vida sedentaria, entonces conducimos a nuestro cerebro a inactividad. Por más que pensamos, por ejemplo, la gente está trabajando todo el tiempo con una computadora y dice, es que yo no necesito ejercicios especiales para mi cerebro, porque yo trabajo todo el tiempo con mi cerebro. Sí, pero también hay un principio. Si usted trabaja con un órgano del cuerpo por demás tiempo y con demás esfuerzo, entonces también se produce un estrés oxidativo, un deterioro por cansancio. El ejercicio asegura la recirculación correcta de la sangre y no solamente la buena nutrición de nuestro cerebro, sino también la buena desintoxicación, porque el cerebro en la tarea de pensar también produce algunas toxinas y estas toxinas deben ser lavadas, deben ser conducidas por nuestra sangre hacia nuestro hígado y deben de ser eliminados de nuestro cuerpo. Es curioso saber que el cerebro es el primer órgano de nuestro cuerpo que tiene mayor consumo de sangre y mayor consumo de nutrientes y también oxígeno, pero el segundo, luego, luego, en segundo lugar, queda el hígado. El hígado puede consumir hasta 70% de flujo sanguíneo. Y cuando pensamos demasiado o cuando nos estresamos demasiado, entonces nuestro hígado no recibe ese flujo de sangre que está conducido por nuestro cuerpo hacia el cerebro y hacia los músculos para defendernos, huir o pensar estrategia de cómo vamos a resolver el problema.
Cuando se desangra el hígado, el cuerpo empieza a contaminarse y la sangre contaminada llega hasta el cerebro y empieza a disminuir la actividad cerebral. Por eso las personas que piensan, piensan mucho, y pueden ser intelectuales o no, porque puede haber una persona muy sencilla y puede pensar bastante, y se cansan pensando. ¿Por qué se cansan pensando? Bueno, porque ocupan un solo órgano de su cuerpo, que es el cerebro predominantemente, dirigen el flujo de la sangre, incluso pueden sentir que su cráneo, como si se estuviera expandiendo, que se hacen como diferentes bolas en la cabeza, o sensaciones de enrojecimiento, o sensaciones de calor. Las personas a veces reportan, después de pensar mucho, que tienen que bañar su cabeza en agua fría, y lo hacían muchos genios. Por ejemplo, Beethoven, cuando componía sus composiciones, se bañaba la cabeza en agua fría porque sentía que le iba a reventar, que estaba muy caliente. Esa es la señal de que el cuerpo dedica todo el flujo sanguíneo a una sola parte del cerebro y puede producir, por ejemplo, hipertensión localizada en el cerebro y puede producir derrames. Una buena alimentación también forma parte de buen funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, cuando nuestra alimentación está basada en alto consumo de productos de origen animal, se puede producir altos niveles de colesterol, algunos sedimentos de las toxinas de la carne que se alojan en diferentes partes del sistema circulatorio y no permiten el correcto flujo de sangre, llámese nutrición y oxigenación del cerebro. La buena nutrición requiere ciertas vitaminas, por ejemplo, vitamina B12. De eso se ha hablado muchísimo. La gente piensa que la vitamina B12 se puede adquirir solamente en alimentos de origen animal, lo que es una mentira, no es cierto. Conocemos muchos vegetarianos, muchos veganos estrictos que tienen buenos niveles de vitamina B12. La vitamina B12 se puede producir también a partir de microorganismos que tenemos en nuestro intestino, y esta vitamina B12 es suficiente para surtir el cuerpo y para no producir la llamada deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 es muy, muy importante para la neuroplasticidad, para la correcta conexión entre las neuronas y también, en consecuencia, de nuestra inteligencia, de memoria, del funcionamiento del cerebro. Lo más recomendable desde mi punto de vista es una dieta flexivegana, quiere decir una dieta predominantemente basada en fruta y verdura, preferentemente fresca, con pequeñas cantidades de carne. Puede ser pescado, puede ser cualquier tipo de carne, pero pequeñísima cantidad. Por ejemplo, lo que cabe en la palma de su mano una vez por semana. Eso es más o menos, dependiendo del peso de cada persona y dependiendo de las actividades. Por ejemplo, si hay personas que tienen actividad física más pronunciada, entonces pueden aumentar un poco la cantidad de proteínas de origen animal, y si son personas sedentarias, entonces deben de disminuirla y comer más frutas y verduras y tomar bastantes líquidos. ¿Por qué es tan importante la alimentación correcta para el cerebro? Porque así como alimentamos nuestro cuerpo, los alimentos pasan, digamos, ser parte de nuestra sangre, y al irrigarse el cerebro con esta sangre, entonces el cerebro también se tiene que alimentar. Las personas desnutridas generalmente sufren de un deterioro cognitivo y una poca neuroplasticidad. Pero también sucede algo, digamos, opuesto en las personas obesas. Las personas obesas también sufren un deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque el exceso de las grasas, el exceso del peso corporal, hace una carga adicional para eliminar del cuerpo las toxinas. Y regresamos otra vez a nuestro hígado, porque es el lugar donde tienen que pasar todas las toxinas. Pero cuando el cuerpo es enorme, por decir 200 kilos, 250 kilos o más de 100 kilos, y la altura es poquita, y el tamaño del hígado es el mismo,
pero el tamaño del cuerpo es enorme. Y además, en cuerpo graso encontramos hígado graso muy frecuentemente. Hígado graso es un hígado disminuido en su capacidad de eliminar las toxinas, y entonces los obesos pasan el tiempo intoxicándose, autointoxicándose. Y estas toxinas también llegan al cerebro y disminuyen la neuroplasticidad. Aclarados esos detalles, ahora podemos empezar a hablar sobre algunos remedios que influyen, o sobre algunas sustancias que influyen en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es altamente manejado, no solamente por nuestros impulsos eléctricos, sino también por muchos impulsos bioquímicos. Por ejemplo, típicamente las hormonas como dopamina, serotonina, son hormonas que pueden determinar en nuestro pensamiento, el modo general de nuestro pensamiento. Por ejemplo, si sentimos más placer o menos placer, si somos más optimistas o más pesimistas, pero también las hormonas sexuales pueden influir. Por ejemplo, la progesterona, los estrógenos o testosterona, que las tres hormonas están presentes en el cuerpo de hombre y de mujer en diferentes proporciones, pero siempre están presentes, pueden influir la manera de nuestra conducta, la manera de nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Tal es así que algunos científicos desarrollaron un concepto un poquito controvertido, pero no deja de ser interesante, que se llama neuronutrición. Quiere decir, ¿qué es lo que debemos comer para mantener una buena capacidad de nuestro cerebro de pensar, de sentir, de memorizar, de tener desarrollados diferentes tipos de inteligencias y establecerlo en forma armónica? En la neuronutrición se mencionan, por ejemplo, las semillas como almendras, nuez, otros productos naturales. También se mencionan los granos integrales, quiere decir, no pan blanco, pan integral si es que toman pan, si es que toman la tortilla, que sea preferentemente de maíz, no de harina blanca. En fin, se pueden mencionar varias cosas, pero coinciden, todos estos consejos coinciden en, digamos, una definición de ciertas funciones que deben de asegurarse en el cerebro para que el cerebro funcione correctamente. La primera función es antiinflamatoria, que es decir, nuestros alimentos deben de contener ciertas sustancias antiinflamatorias. También antioxidantes, para que las células neuronales no envejecen prematuramente. Y también antihipertensivas, porque la hipertensión o la presión alta es malísima principalmente para dos partes de nuestro cuerpo. Claro, puede afectar todo el cuerpo, pero hay dos partes que son sumamente sensibles a la alta presión, que son nuestros ojos y, en primer lugar, podríamos decir, nuestro cerebro. Cuando hay una hipertensión, nuestro cerebro, que tiene venidas muy finas, muy pequeñas, entonces sufre tremendamente y pueden producirse derrames o pueden producirse diferentes tipos de anomalías en el funcionamiento del cerebro. Neuroalimentación se basa en productos o en comidas que pueden bajar la hipertensión o evitar la hipertensión y también aumentar la permeabilidad de las pequeñas venitas. Evitar los trombos, evitar el taponamiento de las pequeñas venosidades. El siguiente funcionamiento que busca la neuroalimentación se llama glucorregulación. Es decir, nuestro cerebro necesita algo de azúcar para funcionar correctamente, pero el exceso de azúcar lo hace funcionar menos y hace disminuir sus funciones. Tan es así que en la neuroalimentación se recomienda no consumir azúcar blanca e incluso no consumir la azúcar morena. Quiere decir, no consumir directamente ningún tipo de azúcar simple. Simple quiere decir procesada.
Y consumir azúcar solamente así naturalmente, como está en las frutas, en las verduras, quizás también en la miel. Y la siguiente actividad que es importante para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y asegurarse por medio de la nutrición neuro, actividades antitrombóticas, quiere decir, prevenir que en nuestro cerebro no se tapen las venitas y que siguen surtiendo la nutrición correcta por medio de irrigación sanguínea. Mayoría de estos compuestos se basan en flavonoides, polifenoles. Ahora vamos a decirles en qué plantas lo pueden encontrar y cómo pueden beneficiar su cerebro con ellas, siempre y cuando cumplieron con las condiciones que discutimos en la primera parte. Si tenemos una buena nutrición y buen peso y buena manera de vivir, quiere decir que podemos dormir 7 a 8 horas diarias, podemos descansar realmente correctamente, todavía no tenemos todo ganado porque nuestro cerebro necesita una gran cantidad de oxígeno. Y el oxígeno no entra en automático por nuestra sangre, sino depende de nuestro modo de respirar. Dirán, oh, ahora me vas a explicar cómo respirar, ¿verdad? ¿A poco no sé respirar? Si no sabría respirar, estaría muerto. Bueno, a lo mejor saben cómo respirar, todos sabemos cómo respirar, porque pensamos que la respiración es un acto automático, que nadie tiene que por qué aprenderlo, que si nuestro cuerpo ya lo sabe hacer. Pero hay diferentes tipos de respiración. Normalmente, la mayor parte de los hombres respiran con la parte superior de su pulmón. La parte inferior del pulmón de los hombres es normalmente subutilizada y lo que llamamos la respiración vientre bajo, que utiliza pleura y utiliza partes bajas del pulmón, está normalmente subutilizada en los hombres. En las mujeres sucede al revés. Las mujeres tienden a desarrollar muy bien la respiración abdominal, la respiración con pleura, no forma parte, digamos, de la anatomía del pulmón, pero es importante para activar el pulmón, porque es una especie de membrana que divide nuestros intestinos del pulmón. Entonces, en las mujeres la respiración abdominal es normalmente bastante, bastante desarrollada, pero lo que está bastante subutilizado es la parte superior del pulmón. Quiere decir, si podíamos juntar en una persona, hombre o mujer, estas dos maneras de respirar, tendríamos algo que llamamos la respiración completa. Uno de los beneficios de la respiración completa es mejor oxigenación de nuestro cerebro y de todos los órganos en el cuerpo. Suena curioso, pero hay personas que respiran tan mal, simplemente no saben respirar, que prácticamente asfixian diferentes órganos de su cuerpo, incluyendo al cerebro. Ahora, si incluyen en esto el hábito de fumar o trabajar o estar presente en ambientes con humo, que puede ser humo de cigarrillos, pero puede ser también humo de inciensos o puede ser también humo de la fogata, porque hay personas que cocinan sobre el fogón, ¿verdad? Y respiran esos humos. Bueno, eso disminuye la capacidad de los pulmones fijar correctamente el oxígeno y distribuirlo correctamente en el cuerpo. Ahora, las hierbas que podemos utilizar para mejorar nuestra memoria, para mejorar nuestro desempeño cerebral, son múltiples, son muchísimas, no vamos a tener espacio aquí a hablar sobre todas, pero vamos a mencionar las más certeras, las más probadas científicamente, las que tienen más comprobación, las que tienen estudios que aportan, digamos, conocimiento certero sobre el funcionamiento de ellas. Y en primer lugar, podríamos mencionar Ginkgo biloba. Es un árbol, paso evolutivo entre las pináceas, entre los pinos y entre las plantas caducifolias, quiere decir, las plantas, los árboles que tiran la hoja en una época del año y luego le crecen de nuevo. Si se fijan, los pinos tiran la hoja, pero todo el año, poquito a poco, pero no van a ver un pino pelón sin sus hojitas
que están, tienen forma como de aguja. Y compararlo, por ejemplo, con el manzano o con el roble, ¿verdad? Entonces, una época del año, vamos a ver que este árbol va a quedarse casi o absolutamente sin hojas. Esos son los árboles caducifolios o plantas caducifolias. Muy bien. Cuando las plantas evolucionaron de las pináceas hacia las caducifolias, aparece todavía un eslabón entre ambos y ese eslabón se llama Ginkgo biloba. Ginkgo biloba es un árbol que tiene hojas en forma de triángulo dividido en dos lóbulos, como si fuera un corazoncito, y dentro de ellas están marcadas las agujitas como si fueran resto de un pino que juntó las agujitas y hizo una hoja. Este árbol tiene una increíble capacidad de mejorar el desempeño cerebral. Adelgaza la sangre, previene los trombos, contiene múltiples flavonoides que son antioxidantes y previenen el envejecimiento del cerebro y también aumentan la capacidad de irrigación sanguínea en el cerebro. La única precaución que debe tomarse, por ejemplo, si alguien toma warfarina o algunos aspirina o algunos medicamentos para adelgazar la sangre, no debe combinarse con Ginkgo biloba, porque Ginkgo biloba de por sí ya está haciendo esta labor. Pero en una persona sana, digamos, o una persona que tiene hipertensión, el Ginkgo biloba podría ayudar bastante porque desentupe, o sea, limpia las venas y las arterias de nuestro cuerpo y le añade flexibilidad, los flavonoides añaden la flexibilidad a las paredes, previene los trombos y aumenta la capacidad de irrigación sanguínea en todas las partes del cuerpo, en especialmente en tres partes podemos mencionar, que es cerebro, ojos y órganos sexuales. Quiere decir, el Ginkgo biloba ayuda al desempeño sexual de los hombres y las mujeres, pero también mejora la visión y mejora la capacidad de nuestro cerebro de pensar, de sentir, de memorizar, de hacer todas las operaciones que se pueden atribuirle a un cerebro complejo que desarrolla inteligencias múltiples. De las sustancias en el Ginkgo biloba podemos mencionar quercetín, quenferol, también isorametin, ginkólidos, que son todas sustancias antioxidantes que mejoran el funcionamiento del cerebro y también eliminan los amiloides. Los amiloides se acumulan precisamente en los enfermos de Alzheimer. Quiere decir, esta planta, extracto de esta planta, extracto alcohólico de la planta, tiene la capacidad de prevenir la formación de los amiloides, que son una de las causas, una, no la única, pero una de las causas de la enfermedad de Alzheimer y una de las causas del deterioro cognitivo en las personas mayores o no mayores, porque también hay jóvenes que pueden tener marcado deterioro de su capacidad cerebral. La siguiente planta se llama vetiver, es una especie de pasto. Un pasto que se utiliza para descontaminar, porque ayuda a descontaminar metales pesados del suelo, pero también del cerebro. Y se utiliza de esta planta un aceite esencial, aceite esencial de vetiver. Ese no se ingiere, sino que se pone en diferentes partes del cerebro, por fuera, puede ser aquí, aquí, dependiendo la parte que quieren desarrollar. Se pone una pequeña gotita, puede ser una gota diluida en algún otro aceite, por ejemplo, aceite de oliva, y se puede incorporar al champú y puede también hacerse un masaje en el cuero cabelludo. Y se ha comprobado que este aceite esencial tiene una capacidad increíble para aumentar y mejorar el funcionamiento del cerebro. En personas que han tenido un deterioro previo bastante fuerte, puede recuperar prácticamente por completo su memoria, su pensamiento, su capacidad de hablar, de pensar, todo lo que está ligado a la capacidad de nuestro cerebro. El aceite esencial de vetiver es uno de los remedios naturales más poderosos. También hay otros remedios que no son tan exóticos o tan difíciles de conseguir, relativamente difíciles, ¿no? En internet hay de todo.
pero se llama salvia, salvia hispánica, salvia officinalis, van a tener una influencia positiva en nuestro cerebro, sobre todo porque la salvia tiene la capacidad de desintoxicar, relajar, bajar el estrés. Y como mencionamos en muchas otras afecciones crónico-degenerativas, el estrés es el silencioso asesino, es uno de los factores principales en las áreas urbanas de deterioro, no solamente del cerebro, no solamente de nuestra manera de pensar, sino de todo el cuerpo. El estrés es el silencioso asesino de personas. Así es que si aprenden bajar su estrés, ya sea por medio de una buena caminata o tomándose un tecito de salvia antes de dormir, puede ayudarles a desintoxicar su cerebro, pueden dormir mejor y pueden pensar mejor. Cúrcuma y jengibre son dos remedios importantes para mejorar el pensamiento. La curcumina es un antiinflamatorio, o zingiberina también un importante antiinflamatorio, no solamente en todo el cuerpo, sino también en el cerebro. Y un cerebro relajado es un cerebro desintoxicado, y un cerebro desintoxicado es un cerebro que piensa mejor, que se oxida menos, que envejece menos y que tiene mayor neuroflexibilidad o neuroplasticidad. La cúrcuma y el jengibre se pueden consumir en forma de té, con un poquito de miel y perfecto, o sin miel también pueden consumirse uno separado de otro, o un día cúrcuma y otro día jengibre, o se pueden poner los dos juntos. La única precaución es en las personas hipertensas, deben ir despacio con el jengibre. Con la cúrcuma no hay problema, al contrario, esta va a bajar la presión y va a ayudar a mejorarla. Otro de los remedios herbales para mejorar el desempeño cerebral se llama centella asiática, o también llamada popularmente Gotu Kola. Se utiliza en forma de extracto alcohólico y se toman 20 gotas diarias para una persona adulta. También se puede utilizar romero, se puede utilizar romero en forma de té, pero también pueden preparar un oleato de romero, quiere decir, toman una botella de aceite de extra virgen de olivo, lo abren, colocan dos o tres ramitas de romero ahí y lo dejan durante una semana. Y luego con este aceite pueden dar masaje en diferentes partes de su cuerpo y pueden mejorar de esta manera la circulación. Y como dijimos, la circulación mejorada en todo el cuerpo también aumenta la irrigación correcta del cerebro. También otro de los remedios que se utiliza con frecuencia es ginseng. Ginseng es conocido como un antioxidante, revitalizador, mejora la circulación en general y mejora el desempeño en general de todo el organismo. Aquí tienen algunas hierbas que se utilizan con frecuencia. Hay desde luego una infinidad de otros remedios naturales, por ejemplo, Lepidium meineyi, planta peruana, brassicacea, de la cual se utiliza la raíz. También las plantas rosáceas, por ejemplo, el aceite esencial de la rosa también mejora el funcionamiento cerebral. También el sésamo, la semilla de sésamo se utiliza como uno de los remedios. También la yerba mate, tanto consumida por los chilenos, argentinos, brasileños, es una planta que mejora el desempeño cerebral, pero hay que tener un poco de cuidado sobre la sobredosificación de esta bebida tan popular en Sudamérica, porque puede conducir a algunos problemas cardíacos si se pasa de cantidad recomendada. Bueno, entonces por hoy ya tienen bastante para estudiar, para pensar, para buscar y sobre todo para enderezar esta parte de su vida, esta parte que se llama cerebro, que tanto necesitamos para vivir, para respirar, para pensar, para observar, para movernos, para todo necesitamos nuestro cerebro. Y generalmente cuidamos muy poco sobre esa parte del cuerpo y hoy aprendimos cómo asegurar que nuestro cerebro sea más inteligente, no con más capacidad de IQ solamente, sino que desarrolle las inteligencias múltiples que desarrolla
nuestra inteligencia en más amplio sentido de la palabra y nos hace también más feliz, porque la IQ no hace más feliz a las personas, pero la inteligencia múltiple sí, eso sí lo podemos asegurar. Nos vemos hasta la próxima. Chao.